tenemos esta nueva especialidad que se llama traumatología deportiva. Finalmente, la traumatología deportiva termina siendo la evolución de la ortopedia con tratamientos más efectivos, mínimamente invasivos para los deportistas que quieren retornar a cancha lo más pronto posible. Los padecimientos más frecuentes dependen mucho del tipo de deporte. Hay deportes de contacto, hay deportes de desplazamiento, hay deportes de velocidad. La mayoría de los deportes de contacto, que son los que tienen más auge en el mundo, como el fútbol, soccer, como el fútbol americano y el rugby, la mayoría de las lesiones se producen en articulaciones que están expuestas en el deporte. Y esto trae como consecuencias que uno como médico identifique esa lesión en el punto preciso y puedas darle un tratamiento para reincorporar un paciente a su día a día deportivo o a su día a día profesional. Cuando el paciente tiene sintomatología, debe acudir a un médico que sea específica en el área que tiene la lesión y evidentemente ahí va a obtener la información precisa, uno, de cómo tratarse o dos, de cómo prevenir esa lesión a futuro. Yo tengo un paciente que finalmente nos hicimos muy amigos. Es un paciente futbolista profesional, se llama Juan Guerra. Cuando nosotros nos conocimos, yo era, como te nombré, médico del Caracas Fútbol Club y me tocó ver su lesión del ligamento cruzado anterior. Este paciente era un joven entusiasta y estaba al tope. Estaba en, como dicen en algunas partes del mundo, estaba en la cresta de la ola, estaba en su mejor momento deportivo. Y le sucede esta lesión. Me dieron la confianza para que los operara. Le hicimos una reconstrucción que se llama híbrida, que es que tienes parte de cada y parte de sus propios tendones, que es la recuperación ideal porque le permites la cicatrización del propio cuerpo y además le das la fuerza y la amplitud de un tendón extra. Este paciente al tercer día ya estaba ávido de rehabilitación. Me decía, doctor, tengo que comenzar a rehabilitar. Finalmente, luego de su retorno a cancha, me dio un agradecimiento muy emotivo. Su familia pues también tuvo un gesto y detalles muy bonitos para con el equipo médico y hoy día es una figura internacional que él vive del deporte.